¿Qué pasa, chicos? Es vuestro amigo Luis Euros y he decidido encender esta cámara para deciros que he tenido un sueño grande y quiero compartirlo con todos vosotros. Así que disfrutad mi historia. Fue un día soleado, el 19 de septiembre, que yo estaba grabando una de las escenas locas de Equipo Danger sobre que unos malos pusieron pegamento en todas las paredes de los hospitales hasta que una enfermera se quedase atrapada en ella. Entonces funcionó y cayó en la trampa. Concretamente intentaron quitarla del pegamento, pero estaba muy pegajosa, así que no pudieron sacarla de ahí. Entonces llamaron al equipo Danger y a Capitán Man. Entonces Capitán Man y el equipo Danger con su gran transforme, casi derribando todo el hospital entero, apareció y dijo: "Tranquilo todo el mundo, la ayuda ya está en camino". Bueno, pues aparecieron los malos y Capitán Man intervino y luchó contra ellos en vez de ayudarles también al equipo Danger a sacarle a la enfermera de ese pegamento. Bueno, lo que llevó fue a una gran pelea y un gran rescate. Entonces, conseguimos grabar ese episodio en una sola toma, hasta que fui embullido por el suelo. ¿Sabéis? Cosas que pasan en los barrios, pero no me llegó al primer nivel de todos. Me llegó a una habitación grande de bathrooms con cuatro puertas que ni podía decir. Así que hice el pito, pito, gorgorito y elegí la cuarta puerta. Entonces, entré en uno de los niveles desconocidos de los bathrooms. Tras media hora explorando en ellos, encontré a uno de mis amigos que salía en mi sueño. Ya sabéis, los del colegio. No puedo ni siquiera mencionar el nombre en YouTube, así que bueno, lo que sé es que su nombre empieza por J, así que le llamo J. Entonces, J y yo seguimos explorando cuando una gran criatura nos persiguió y fuimos perseguidos por él 5 minutos. Sí. Entonces, nos siguió persiguiendo hasta que encontramos una gran puerta que pensábamos que era la salida, pero no lo fue. En fin, salimos de la habitación y le dimos un gran portazo en todas las narices de la entidad. Entonces nos dejó de perseguir. Entonces entramos en el nivel 168 de los Barrooms, que puede que algunos lo conozcan. Con una entidad que parecía un policía que llevaba una maza. Pero sí, llevaba una maza. Entonces intentamos llegar a una puerta que podría ser la salida, pero se veía una celda grande con una persona atrapada en ella. Pero esa persona no era una desconocida, sino una conocida. Lisa Loud, que puede que todos la conozcáis, su cumple fue hace una semana. Hasta hice un vídeo dedicado a ella. Bueno, en el primer intento intenté llegar hasta la puerta, pero la entidad me encontró, entonces hice como las manos arriba, y entonces me electrocutó y volví a empezar. Hasta que mi amigo J decidió distraerla bailando. Entonces, mientras yo llegué a la puerta, entonces, como J no sabía qué hacer después, entonces le di un puñetazo a la entidad y se quedó dormido. Entonces entramos a la puerta y como tenía una colección de llaves dentro del bolsillo, liberamos a Lisa Loud de la celda. Entonces vimos que había unas escaleras como tipo palo y entonces subimos en ella. Que esa escalera nos llevó media hora en subir hasta ella, mientras liberamos celdas que habían personas encerradas dentro. Y entonces, no os vais a creer lo que me ha pasado después, pero al llegar a la cima había un teleférico con todos mis amigos pioneros dentro. Y si los pioneros estáis viendo este vídeo, veréis que os estoy demostrando que salíais en mi sueño. Bueno, pues salvé a los pioneros, liberé a muchas personas. Si os ha gustado este vídeo de sueño, dale like en este vídeo, no olvidéis suscribiros al contenido. Links en la descripción y os veré pronto. Oh, por cierto, este es un vídeo dedicado a mi mejor amiga Estela.